Hola chicos, estamos en verano, acabamos de pasar por una ola de calor y todavía estamos teniendo unas temperaturas muy altas en prácticamente toda la península ibérica y hoy os vengo precisamente con una receta que tiene que ver con el sol y con el verano. Hoy os traigo una receta de fitoterapia y también de cosmética natural que es un linimento para las quemaduras solares. A ver, es una receta que podría utilizarse cuando, por ejemplo, vais a la playa o a la piscina o como yo, que muchas veces voy al campo y estoy entre las plantas o en las dunas cuando voy a la costa y paso muchas horas al sol, pues puede serviros simplemente como after sun para el cuidado de la piel después de que os haya dado el sol, pero también puede servir como calmante si os pica, si tenéis rojez, si tenéis ampollas. Incluso vais a ver, porque luego os voy a hablar de las propiedades de cada una de las plantas que están contenidas en la receta, que puede servir para curar quemaduras más graves y también ampollas, irritación, heridas y otros problemillas de la piel que tengáis. Así que vamos allá. Los ingredientes que vamos a usar para este linimento, para las quemaduras solares u otras quemaduras o pequeños problemas de la piel que tengáis, van a ser 90 gramos de gel de aloe vera que está aquí recién extraído y que os dejaré un vídeo anterior aquí arriba en la i y también abajo en la cajita de información sobre cómo extraer correctamente el gel de aloe vera, la pulpa de aloe vera. 90 gramos de gel de aloe vera. 70 mililitros de tintura de lavanda. 70 mililitros de tintura de caléndula y tengo que decir algo. En concreto, quiero decir que no son alcoholatos de los que se hacen para uso externo con alcohol de 96 grados, sino que son tinturas de las que se toman por vía interna que están hechas con una bebida de alta graduación, que tienen estas rondas unos 40 grados. ¿Por qué? Pues bueno, 40 grados es menos agresivo para la piel que 96 y ya sabéis que el alcohol no es muy bueno para la piel, así que vamos a usar una tintura que tiene menos grados de alcohol y es menos agresiva. Luego, la receta original también traía como opcional 25 gotas de aceite esencial puro de lavanda, pero yo no se las voy a echar. ¿Por qué? Pues porque los aceites esenciales son buenos para unas cosas, pero para otras no. Entonces, la EMA contraindica el uso de aceite esencial de lavanda sobre heridas y lesiones dérmicas. Si vosotros vais a usar este linimento como un after sun y no tenéis realmente una quemadura solar, pues podéis echarle ese aceite de lavanda, que yo lo veo innecesario, la verdad, porque ya tenemos aquí una tintura de lavanda. Es lo que yo no sé. Si vosotros os hacéis quemaduras con ampollas y estáis muy rojos y os duele y tenéis quemaduras importantes, pues está contraindicado el uso del aceite esencial sobre esas ampollas, del aceite esencial de lavanda. Por lo tanto, yo no se lo voy a añadir, pero os lo cuento porque en la receta original pues venían 25 gotas de aceite esencial de lavanda. Luego, deciros, es muy poca cantidad, pero claro, se estropea el gel de aloe. Por eso vamos a tener que guardarlo en la nevera y cuando se nos gaste, si necesitamos más, pues hacemos más. Por eso se hace poca cantidad. Y luego podríamos medir las cantidades con una báscula de cocina o con una báscula de precisión, pero en este caso yo voy a usar una cuchara sopera. Cada cuchara sopera son 10 mililitros y ya sabéis que a mí me gusta bastante utilizar la cuchara para esto porque para mí es mucho más rápido, se ensucia menos, entonces a mí no me importa estar contando cucharadas y tal. Con lo cual, yo creo que lo mejor va a ser hacer la mezcla directamente dentro del bote y luego agitar. Eso es lo que voy a hacer porque además el gel lo he colado para que quede fino, 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 con lo cual va a quedar bien. Pero primero vamos a necesitar, que en este caso no lo he hecho todavía, desinfectar por dentro el bote, que sí que va a llevar alcohol, pero también va a llevar aloe y en este caso pues no lleva tanta cantidad de alcohol, con lo cual quiero pasarle alcohol por dentro para que quede lo más limpio posible.
Entonces, una cucharada sopera son 10 mililitros, por lo tanto, 9 cucharadas de aloe vera. Esto ensucia mogollón, así que precaución, porque es como una especie de moco y entonces, pues, ensucia bastante. Una. Y el resto directamente a congelar o a realizar otra elaboración que vayáis a hacer. Bueno, es más fácil si echamos las 7 cucharadas de la tintura que tengo almacenada, porque con los goteros es más complicado ir midiendo. Son 4 goteros de estos por cuchara y es más complicado y os vais a hacer un lío. Así que voy a echar 7 de lavanda y 7 de caléndula. 7 de lavanda. Espérate que limpie la cuchara. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Bueno, si os preguntáis por qué está todo diferente en la mesa, es porque este clip con las cucharadas y los botes en vez de con los goteros los he grabado haciendo el doble de cantidad porque me quedaban justo 9 cucharadas aquí, así que yo he hecho el bote completo, he hecho el doble y como ha estado mejor explicado aquí, pues os he puesto el clip de esto. Ahora agitamos. Y ya la podemos aplicar. Ya la podemos aplicar sobre la piel. Y es fresquita, fresquita. La verdad es que crea una capa protectora, no se absorbe con facilidad. Así que permanecerá un rato ahí. Si tenéis, por ejemplo, una quemadura o tenéis algo, pues va a permanecer encima actuando porque no se absorbe, sino que crea como una película. Y es muy, muy, muy refrescante. Muy refrescante. Ahora tenemos que etiquetar, por supuesto. Etiquetamos. Y esto hay que guardarlo en la nevera para que no se estropee. Puede durar unos cuantos de meses. Pero bueno, lo vais viendo si huele raro y tal, y así sabréis si está estropeado o no. Lo que pasa es que, como habéis visto, hemos hecho muy poca cantidad. Es todo esto lo que ocupa. O sea que probablemente no va a dar tiempo que se os estropee. En cuanto que vayáis a la playa una o dos veces, lo vais a gastar. De hecho, podéis hacer
más cantidad. Si veis que vais a usar más, podéis doblar las cantidades. Bueno, y ahora vamos a ver un poquito para qué sirven estas plantas, como siempre, qué propiedades tienen las tres plantas que hemos utilizado. El gel de aloe vera es cicatrizante de heridas, antiinflamatorio, promueve la síntesis del colágeno que hay en la piel, ayuda a curar quemaduras de primer y segundo grado. Por sus mucílagos es hidratante y emoliente, cura heridas, úlceras cutáneas, quemaduras, dermatitis, irritación, inflamación, psoriasis, acné y melasma. En cuanto a la caléndula, es antiinflamatoria y cicatrizante, es fotoprotectora y antioxidante, mejora las quemaduras, mejora la síntesis del colágeno epidérmico, cura heridas, ampollas, quemaduras de segundo y tercer grado, inflamación y la rojez de la piel y el dolor que nos queda cuando nos quemamos, también la cura. Cura cortes y úlceras varicosas, incluso si son complicadas. De todas estas cosas, la caléndula puede ayudarnos a curar incluso si son heridas complicadas. Todo esto que os estoy contando es científico, ¿vale? Tiene que ver con los estudios científicos que se han realizado en laboratorios. Entonces, no me lo estoy inventando, es algo científico. Tiene que ver con los estudios de SCOP, de la EMA, etc. En cuanto a la lavanda, pues tiene una acción refrescante de la zona, aunque suave, es calmante por vía externa, es antiinflamatoria, astringente, aunque en este caso no vamos a cerrar los poros, pero lo he querido añadir también, es regeneradora de la piel, calma la irritación y la picazón, estimula la cicatrización y es antiséptica. Así que pues, como podéis ver, estas tres plantas tienen efectos muy positivos, no solo sobre las quemaduras solares o el cuidado de la piel, porque como os he dicho, podéis usar este linimento simplemente como after sun para el cuidado de la piel, porque habéis ido a la playa o a la piscina o porque habéis estado en un sitio donde os ha dado mucho el sol y queréis pues cuidar vuestra piel, que por cierto ya se ha absorbido y qué suavidad. ¡Qué suavidad! ¡Wow! Me estoy notando la piel súper suave. Es muy agradable. Podéis usarlo, pues eso, para el cuidado de la piel. Pero como habéis visto, no solo podéis usarlo para quemaduras, sino si tenéis pues otro tipo de problemas de la piel, porque estas tres plantas tienen muchísimas propiedades que os van a ayudar con otros problemas de la piel. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y esta receta y que os pueda servir de ayuda, porque realmente es muy fácil de elaborar y además es súper agradable sobre la piel, se te queda súper suave. A mí me gusta mucho usar esta receta y bueno, pues lo dicho, espero que os haya gustado mucho, que os haya interesado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!